Se ha dado a conocer que durante este año el ayuntamiento de Ciudad Fernández no ha dado permisos para fraccionar y se dijo que en una reunión donde no fue requerida la síndico municipal Yesabel Hernández Gobea, se dio supuestamente el permiso para el fraccionamiento Real de Minas, ubicado en el área de Los Llanitos. Hoy, la síndico mencionó que no hay tal permiso para este fraccionamiento. Este cabildo ha sido muy responsable en cuanto a la autorización para permisos de nuevos fraccionamientos. Y no, a la fecha de hoy a mí no se me ha notificado que se vaya a llevar una reunión a cabo o se haya llevado una reunión autorizando ese fraccionamiento Real de Minas del Grupo Habitacional Zenón Fernández. A la fecha no se ha autorizado, está en pláticas como cabildo, estamos solicitando pues que cumpla con todos los requisitos legales. En el caso de que estamos aquí en Conagua, es para ver lo de un pozo que se va a perforar donde ellos van a pagar todos aquellos volúmenes cúbicos de agua que deben por los fraccionamientos anteriores, más no para el nuevo. Nunca se ha hablado del nuevo y no se ha autorizado a la fecha. A la fecha que estamos hoy, 8 de agosto, no se ha llevado reunión de cabildo. Y efectivamente, si ellos quieren un permiso para fraccionar, pues deben de cumplir con la ley, como todo cualquier ciudadano. Acordémonos cuáles son los requisitos según la ley. Fraccionamiento para beneficio al pueblo de urbanización progresiva es el nombre. Pues no se puede dar, toda vez que no es una urbanización progresiva, no cumple con los requisitos. Y además, pues sabemos que no es sin fin de lucro. Pues algún grupo habitacional pues tiene un fin lucrativo.